Mis amigos, en Cuanto Latino continuamos con esta cobertura especial Fiestas de Verano 2022 en San José de las Matas. Aquí tenemos un amigo, una persona importante para San José de las Matas, específicamente para esta celebración de verano, nuestro hermano Tony Santiago. Tony, gracias por acompañarnos, hermano. Gracias a ustedes por darnos cobertura. Para nosotros es un placer y una distinción. ¿Qué tenemos este año? Esperamos 2 años debido al COVID-19, a la pandemia, y tenemos un lugar nuevo, un terreno nuevo. ¿Qué tenemos acá? Bueno, tenemos una serie, hemos realizado una serie de actividades y la que nos falta. Estuvimos una noche aquí los hermanos Rosario, auspiciados por la cooperativa San José. Esta noche precisamente tenemos a la JASA, que está auspiciado por Martín Collado y su empresa, su hijo Brian. Y tuvimos también patrocinado por el alcalde municipal, tuvimos esta joven bellísima, ¿cómo se llama? Miriam Cruz. Nuestra amiga Miriam. Y entonces también hemos tenido otros muchachos que están haciendo pinino en el arte, pero que le ha ido muy bien, y además los Ricardones. Sí. Pero nos faltan muchísimas cosas interesantísimas. Porque esto culmina el próximo domingo, señores, para que ustedes sepan cuando vean esta grabación. Hoy es viernes, pero culmina el domingo. ¿Es una semana o 10 días? 10 días. El domingo termina con juegos populares. El cierre siempre se hace con un palo encebado. Y competencia de huevo, competencia de quien coma más huevo, sí. Corrida en saco y esa parte. Es chulísimo. Además vamos a tener a Crispy. Y otro grupo. Wow. En este año, como siempre, la alcaldía ha dado un apoyo total. En la persona de su síndico, que nos ha apoyado muchísimo. Don Alfredo Reyes. Sí, don Alfredo, que nos ha apoyado totalmente. Él es el coordinador del grupo y nosotros somos todos colaboradores. Sí, sí, sí. Y bueno, este es un gran esfuerzo. Y el público de San José de las Matas se ha sentido como alegre, y además ha tenido una participación destacada, sencilla, solidaria, de amistad, sin ningún problema. Familiar. Totalmente sí. Familiar. Además, tenemos una serie de juegos mecánicos que cada noche son frecuentados por la juventud, por los adolescentes, por los niños y quizás algunos ancianos. Yo quiero, Tony, que finalmente me le envíes un mensaje a los matenses que están en los Estados Unidos, para aquellos que no se pudieron dar cita este año en la fiesta de verano 2022, pero que asistan el próximo año. Bueno, esta actividad, este esfuerzo que nosotros hacemos en esta época, es un esfuerzo dirigido a ellos, a ustedes, la persona de los Estados Unidos, porque queremos que cuando ustedes vengan nos encuentren alegres, porque queremos agradecer de alguna manera u otra todo el esfuerzo, todo el empeño que ustedes aportan a San José de las Matas para su desarrollo. Así que lo esperamos como cada año, que yo digo, en agosto en San José de las Matas, principalmente en los bares, se habla más inglés que en español. Así es. Gracias, Tony. Hijo meritorio de San José de las Matas, un hombre que da el todo por nuestro municipio. Aquí seguimos con esta cobertura especial, Fiesta de Verano 2022, desde Sajoma. Amigos de Encuentro Latino, continuamos con esta cobertura especial, Fiestas de Verano 2022, en nuestro municipio de San José de las Matas. Y aquí tengo una persona importante para todos nosotros, nuestro alcalde Alfredo Reyes. Gracias, señor alcalde, por estar con nosotros en Encuentro Latino una vez más, su programa. Gracias a ustedes, Encuentro Latino, por estar aquí con nosotros en nuestra fiesta de verano, donde tú puedes ver el ambiente que aquí tenemos. Así es, familiar. Familiar, un ambiente de familia, de amigos, de hermanos. Y como yo les he dicho y les he exhortado a todo mi pueblo, que nos cuidemos unos a los otros. Yo te cuido a ti y yo cuido al que está al lado correcto. Mío. Correcto. Y esto está saliendo perfecto, casi yo podría decir. La perfección no existe. Exacto. Pero estamos llegando cerca. Estamos llegando a un nivel bastante cerca. Sí. Nosotros, señor alcalde, conversamos con usted y estamos todavía con el protocolo de la pandemia. Estamos frente al edificio de la alcaldía y estamos visualizando cuándo nos podíamos reunir. Y esto ha sido todo un éxito, gracias a Dios. La pandemia ha bajado a su mínima expresión y tenemos esta reunión de miles de personas. Y estamos ya casi al final de 3 días de terminar lo que son las fiestas de verano de San José de las Matas. ¿Cómo se siente usted con su gestión? Que he escuchado ya de la gente en la calle que están muy contentas por el trabajo que ustedes están haciendo. Bueno, yo tengo que dar las gracias por esa opinión de ese pueblo.
Yo lo que no hago es descansar. Eso es lo único que yo no hago. Trabajar día y noche para complacer, satisfacer la mayor cantidad de necesidades que tiene mi pueblo. Eso es lo que yo vine a hacer. Le dije del primer día, antes de ser alcalde, que si mi pueblo me elegía, yo quería venir a traer, no a buscar. Creo. Y el pueblo dice que sí, yo no sé. Pero el pueblo dice que yo estoy trayendo, estoy aportando. Y continuaré aportando por el tiempo que me queda, porque a eso fue que vine, a traer, a trabajar, no a buscar. Ah, correcto. Yo quiero que usted, señor alcalde, aproveche este momento una vez más para que le envíe un mensaje a todos los matenses y a aquellos que tal vez se dan cita en San José de las Matas porque San Joma está de moda. Sí. Y quieren venir a participar no solamente de la fiesta de verano, sino de los balnearios, de tantas cosas que está ofreciendo hoy en día San José de las Matas. ¿Cuál es su mensaje para ellos? Mira, yo le puedo decir a mis queridos compueblanos, mis sanjosematenses, que vengan, que aquí los recibo con los brazos abiertos. Aquí tienen seguridad, tienen tranquilidad, tienen paz, tienen cariño, tienen afecto. Y sobre todas las cosas, tienen un pueblo que les espera con los brazos abiertos y que queremos que regresen, porque nosotros, donde nacimos, dejamos el ombligo. Así es. Y aquí queremos volver. Así es. Y con Dios delante, este pueblo va adelante. Va adelante porque estamos tratando de hacer una gestión de la cual los sanjosematenses, cuando vengan, se sientan orgullosos de estar en este pueblo y decir, yo soy de San José de las Matas. Orgullosamente. Alfredo Reyes, alcalde de San José de las Matas, un hombre que llegó a trabajar y está ejecutando lo que prometió. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El placer a ustedes. Bienvenido a su pueblo. Bienvenido una vez más. Y ustedes saben que esta es su casa. Estamos a las órdenes. De verdad. Continuamos. Gracias. Fiestas de verano 2022. Mis amigos de Encuentro Latino, continuamos con esta cobertura especial de lo que son las fiestas de verano 2022 en San José de las Matas. Aquí tenemos una persona encargada de todo lo que está sucediendo aquí en paz y en orden. No solamente esta noche, sino estos 10 días de celebración. El coronel licenciado Frankely Martínez Reyes. Un placer, gracias por su tiempo con nosotros en Encuentro Latino. ¿Cómo se ha desarrollado el operativo para mantener el orden en esta fiesta de verano? Bueno, mejor de ahí se daña. Hicimos una promesa de seguridad para que todos aquellos vacacionistas que nos visitan del exterior, como también los residentes aquí en nuestro país y todo el ciudadano de San José de las Matas, puedan disfrutar un ambiente de paz, de armonía, de diversión sana. Y hasta el momento no se ha producido una sola riña, ninguna, gracias a Dios. O sea que se ha comportado la ciudadanía. Pero claro, muy civilizado, las personas han acatado con mucha a cabalidad la inteligencia, el raciocinio, han tomado con moderación. O sea que me siento bien satisfecho con la respuesta de los ciudadanos aquí y de todos aquellos que nos visitan. ¿De cuánto agente dispone usted para este operativo de seguridad en estas patronales? Contamos con agentes, una capacidad de más de 70 miembros policiales. Eso es aparte de aquellos que están realizando labores de inteligencia, vestidos de civil, chequeando nuestra zona, porque hay un despliegue de un personal que está dentro de la actividad, pero también en las afueras, vigilando que las residencias, como las personas hacen un traslado y muchas veces dejan su residencia sola. Correcto. Entonces también pensamos en esas personas. Muy importante. Sí, claro. Eso es una parte que no podemos obviarla. Sí, sí, sí. Bien. Y también varias instituciones afines de que todo salga bien. O sea, todo ha ido en orden. Ha marchado, ha transcurrido como lo soñamos. A pedir de boca. Claro, sí, no, sí. De ahí se daña. Yo quiero, coronel, que usted a los matenses y a los dominicanos que están mirando en este momento
este programa y esta entrevista con usted, le envío un mensaje. Tuvimos 2 años en espera de reunir todo este público y gracias a Dios estamos organizados. Como usted menciona, no hay problema, pero ¿cuál sería su mensaje finalmente? Bueno, esperemos que nuestro Señor Jesucristo pueda hacer que todo concurra tal y como ha ido ocurriendo, que gracias a Dios las personas han podido disfrutar con una garantía de seguridad absoluta. Exacto. O sea, también han tenido mucha moderación, personas muy educadas, personas que desde que uno toca la sensibilidad de ellos para orientarlo, de una vez ellos acatan las instrucciones de las autoridades. Porque como le decía en principio, no tan solo la Policía Nacional está realizando labores de seguridad, también la Policía Municipal, sí. El Ejército Nacional está integrado y varias instituciones que también están solidariamente realizando las labores de seguridad. Y mi mensaje es que las personas que por favor tomen con moderación, no tomen el guía, pedir excusa, pedir perdón, todo aquello que exacto. Muchas veces pasamos por situaciones que difíciles y la podemos enfrentar de una manera sana, sabia, siempre pensando en que el prójimo nosotros debemos cuidarlo y deseamos todo lo mejor para que puedan retornar a su residencia sin ningún tipo de problema y llevándose la buena percepción de que nosotros aquí estamos haciendo nuestro trabajo acorde a la altura de los nuevos tiempos. Así es. Coronel, le agradecemos muchísimo su tiempo y también le agradecemos el trabajo que han realizado y que siguen realizando hasta el final a estas fiestas de verano. Después de 2 años la gente estaba un poquito ansiosa de reunirse, pero ustedes han sido la pieza clave, pienso yo, para que esto se desarrolle como se ha desarrollado. Muchísimas gracias y buena suerte. Gracias. Un placer. Igual. Continuamos con ustedes.